Natalie Rivas trabajaba en casa cuando recibió una llamada telefónica. ¿Aló? Su interlocutor era la grabación con la voz de un candidato presidencial. Trabajemos juntos. El futuro está en nuestras manos. Cuando yo lo contesté, escuché la voz que decía que era de parte de don Norman Quijano, ¿verdad? Entonces, y empezó a hablar de la campaña electoral y todo eso. Este tipo de llamadas son una estrategia que utilizan los partidos en época electoral, pero para Natalie esto es una invasión a su privacidad. ¿Cómo consiguieron el número de teléfono de aquí de la casa? O sea, porque ahí se meten en la privacidad de las personas. Según el titular de la CIGET, esta entidad no entrega las bases de datos telefónicos, pues están a disposición de las operadoras, quienes deberían guardar confidencialidad. Otra opción puede ser una marcación de las empresas de publicidad usando números al azar. Están en la obligación de guardar la confidencialidad, pero de eso a que sea una información como que fueran las bóvedas del Banco Central, hay una gran diferencia. ¿Y la CIGET no regula eso? Porque es... ¡Ser parte! En las elecciones pasadas, Óscar Ortiz también utilizó este método, así que a seguir recibiendo llamadas con tinte electoral, que si no le agradan, simplemente debe colgar. De aquí en adelante, muchas serán las estrategias que utilicen los partidos para llevar su mensaje a los salvadoreños, todo con el objetivo de obtener su voto.